Aprende a vivir con tus defectos físicos y acéptalos como todo un hombre. Muchas de las inseguridades que tenemos como hombres es precisamente por aquellos defectos físicos que tenemos o que pensamos que tenemos, ¿okay? Muchos de ustedes a lo mejor se preocupan por su cabello o por sus arrugas o porque están gordos o porque están flacos o porque son altos, porque son bajos, ¿okay? Y la verdad es que debemos de eliminar todo eso de la mente, porque simplemente es una mentalidad mediocre, ¿ok? Todos tenemos defectos, es una realidad, tanto hombres como mujeres, las personas más guapas que ves, las mujeres más hermosas, los hombres más hermosos que ves, todos tienen defectos, ¿ok? Pero las personas exitosas que saben que pueden tener defectos, simplemente los aceptan. ¿Okay? Tienes que aceptarte, no importa qué tipo de defecto tengas o crees que tengas, pero tienes que aceptarlo y tienes que aprender a vivir con eso. Muchas de las veces esos defectos no los puedes cambiar, pero muchas de las veces sí. Porque, por ejemplo, si estás gordo, pues puedes hacer algo al respecto, ¿okay? Pero si, por ejemplo, yo tengo un ojo más grande que el otro, tengo una pierna más larga que la otra, tengo un pectoral más grande que el otro, ¿okay? Y no me importa, muchas personas se han reído de mí por el ojo, muchas personas se han reído de mí por mi voz, por cómo hablo, ¿ok? Pero no me importa, tengo que aprender a vivir con eso. ¿Y sabes qué? Aprender a aceptar tus defectos es muy atractivo para las mujeres, para el sexo opuesto. Y no solamente para las mujeres, también es muy atractivo para los hombres, para los demás en general. Porque me pasaba cuando alguien se burlaba de mí por mi cabello, por lo que sea. Yo simplemente me sentía mal, ¿ok? Más joven, de niño, quizás hasta lloraba. Me sentía mal, me sentía triste. Entonces la gente se aprovechaba de eso para hacerme sentir peor, ¿ok? Pero una vez aprendí, una vez creciendo y aprendiendo a aceptar mis defectos, en el momento en el cual la gente se burlaba de mí, de que tienes un ojo más grande que el otro, de que tu cabello, de que estás viejo, de que estás arrugado o de que lo que sea. O muchas veces también, hey, tienes pancita porque como me gusta entrenar, voy al gimnasio y en el momento en el cual, no sé, me descuidaba o qué sé yo, hey, tienes pancita, estás engordando. Lo aprendí a aceptar, que ¿okay? Les decía como que, ah, sí, está bien. Déjame en paz, ¿no? ¿Okay? Sí, está bien, lo que tú digas. No me importa. Que la verdad no me importa, no me importa lo que tengas que decir, ¿okay? Yo no acepto críticas destructivas, yo solamente acepto críticas constructivas. Si me lo vas a decir en forma de ayudarme, bienvenido. Si me lo vas a decir solamente por decirlo, por atacar, porque no tienes nada que decir, no me importa. Y esa es la razón por la cual muchos de los hombres somos inseguros, precisamente por esos defectos que tenemos. Debemos de aprender a aceptar esos defectos. Y una vez aceptes esos defectos físicos o defectos en general, te vas a sentir motivado y te vas a sentir con más confianza para hacer lo que tengas que hacer, ¿ok? Muchas de las veces esas inseguridades precisamente te paralizan de hacer algo, de hacer lo que tengas que hacer, de que no te atreves a hablarle a esa mujer que te gusta, de que no te atreves a ir a esa organización que quieres ir, a esa empresa en la cual quieres obtener ese trabajo de tus sueños. Muchas de las veces eso te impide, incluso he escuchado gente que está gorda y dice, no, no voy al gimnasio porque estoy gordo. Esa es la razón por la cual tienes que ir al gimnasio. Muchas personas dicen, ah, no quiero empezar una dieta porque pues, no es para mí, pues ya estoy gordo, ¿no? Así estoy bien, gordo pero feliz. ¿Qué clase de mentalidad es esa? ¿Okay? Esa es la razón por la cual estás así. Y esa es la razón por la cual tienes que hacer algo al respecto. ¿Okay? Pero primero tienes que aceptar tus defectos. Tienes que aprender a vivir con ellos y disfrutarlos porque así eres. ¿Okay? Y nada va a cambiar. ¿Okay? Hay cosas que sí puedes cambiar, pero hay muchas cosas que no puedes cambiar. Por ejemplo, mi ojo más grande que el otro, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. La gente se ríe de mí. ¿Qué le hago? Okay, me tengo que reír también, tengo que aceptarlo. ¿Y sabes qué? Terminan por respetarme y terminan por aceptarlo también. Porque si ellos ven que tú no aceptas ese defecto, ellos tampoco lo van a aceptar y van a seguir burlándose de ti.
Pero en el momento en el que vean que tú aceptas ese defecto, simplemente ellos lo van a aceptar. Y en el momento en que lo acepten, no te van a volver a molestar. Entonces deja de ser inseguro por tus defectos físicos, por cómo te ves, por el qué dirán. Por si estoy calvo, si estoy bajo, si estoy alto, si estoy gordo. No importa. Si puedes hacer algo al respecto, hazlo. Y si no, acéptalo. Acepta tus defectos. Aprende a disfrutar vivir en tu propio cuerpo. Aprende a disfrutar de la vida. Y si alguien te llega diciendo que estás gordo, estás enano, estás calvo, lo que sea, está bien. ¿Sabes qué? No importa. La verdad, no me importa. ¿Ok? Y ríete. Ríete de ello. Entonces, aprende a aceptar tus defectos. Y date cuenta que esa es la razón por la cual no te atreves a hacer algo. Muchas de las veces he escuchado también algo de tipo social, como: ah, yo no voy a ese lugar con este carro. O: ah, yo no voy a ese lugar si no tengo la ropa adecuada. ¿Ok? Vaya, si te vas a limitar siempre por tus defectos o por las cosas que no tienes, pues siempre vas a estar estancado. ¿Ok? Tienes que aceptar lo que tienes. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Entonces, acepta tus defectos como hombre. ¿Ok? Acéptalos. Disfrútalos. Y ríete de ellos. Si la gente se burla de ti, búrlate también de ti. No importa. Eso te hace atractivo y eso hace que la gente te respete, porque eso es lo que queremos como hombres, que la gente nos respete. Pero para que la gente nos respete, tenemos que respetarnos primero, nosotros mismos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir en este corto video. Mi nombre es Abel, esto es El Arte de No Hacer. Recuerda, no hagas lo que hacen los demás. Te invito a que le des like al video, compartas y por favor, si quieres aprender el arte de no hacer, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao. I could be so good for you, but all that you would be.